to the gym at 10, and is Santi going to? Yes, Santi, go me. Is going me. Quisiste decir Santi. Me, que sí, me preguntaste que si Santi va conmigo, ¿no? No. Sí, No. y Santi. Así. Is Santi going to? Este to es también. Ajá, Ajá. cierto. Is Santi going to? Yes, Santi Ah, going. Yes, incomplete. Santi Incomplete. going. Yes, Santi is. Exactly. Yes, Santi is Is going going to. to. Exactly. Very good, man. That's correct. Con razón dijiste mí, porque estabas pensando en conmigo, ¿no? Conmigo Sí, se dice pero with tienes him. razón, el tú es también. Ajá, exactamente. Es normal, es normal. Nada más que hay que hacer memoria. Vas bien. Very good. Ok, that is Nancy. Charlie, how is your microphone in this moment? Ya, ya se escucha mejor, ya. Ya, mucho mejor. Me moví a una oficina, pero ya no, ya. Es que donde estaba hacía mucho ruido así en los periféricos, pero ya ahorita ya estoy mejor aquí. Yeah, okay. Ajá, Ok, okay. pero bueno, respondiendo lo que a la pregunta es, I am working in this moment from 6 a.m. That's from 6 a.m., really? To what time? From 6 a.m. to what time? ¿Cómo? From 6 a.m. to what time? For example, I am working from 7 in this moment, from 7 to 10:30. At 10:30, I finish for today. Okay, a ver si entendí. I am working in this moment from 6 a.m. to. Ay, no sé, mira, yo lo voy a terminar. From 2. Ah, no, 6 a.m. to. ¿Clock? What? ¿To 1 o'clock? To 1 o'clock. Interesting. So. Only Saturday, only today or every Saturday? No, only today. Only Only today. today. Only today. Very good. And what are your plans for today? I go future plan, pero ya vimos en para future plan, a ver. Okay. I'm going to the cinema. In the night. Excellent. Very good. You're going to the cinema in the night with the family? With my family. Very good, my man. Very, very good. Okay, we are doing a good job, eh? Look at you, Nan and Charlie. Good examples. Thank you, Very, teacher. very good examples. Well, guys, esta introducción estuvo interesante porque matamos dos pájaros de un tiro. Estamos revisando la estructura que estuvimos viendo toda la semana, que es precisamente el usar el ING, cómo se usa el ING y para qué nos sirve. Nan habló de sus planes, de a la hora que iba a ir al gym,
Y así fue que metió ING, porque ING no sirve para hablar del futuro. Eso todavía no lo vemos con el grupo, pero para allá vamos. ING no sirve para hablar de planes. Por otra parte, Charlie habló de lo que está haciendo ahorita. Este es el uso número uno de esta fórmula. In this moment. Right? La fórmula 3 se usa para estas dos conversaciones. Si quieres hablar de este momento, vas a usar el verbo be y ing. Y si vas a hablar para de futuro, usas precisamente ing también. Uno de los errores más comunes de esta estructura es que se nos olvida meterle verb be. Este verb be. Nos brincamos al going luego, luego. I going, I doing, I playing. ¿Y qué creen? Este verb be es la parte más importante de esta estructura porque es la que determina el tiempo. Como, right? Como el ING no determina ningún tiempo, porque también podemos usar ING en pasado o podemos usarlo para futuro. No hay forma de entender el tiempo si no me metes un am, un is o un are. Esa es la parte que determina todo el tiempo de la oración. Y decimos, I am going, para hablar de este momento o en el futuro. ¿Qué pasa si quiero hablar en pasado? ¿Qué se imaginan que pase? Si quiero decir, yo estaba viendo televisión cuando. A ver, Nan, adelante. Es cuando cambia el verbo be, ¿no? Que es el was o el were. Yes, ahí está la razón y la importancia del be. Ajá. Teacher, Dime. tengo yo, por ejemplo, ahorita eso que comentabas de que directamente yo me salté al going, ¿no? En las dos preguntas. Entonces, sí, justo porque pues yo lo estoy pensando como en español, ¿no? O sea, de que sí, voy a ir más tarde. Entonces, por ejemplo, el am, pues sí lo bloqueé totalmente porque digo, ay, a ver, sí, yo soy o estoy más tarde, Sí, voy a ir claro. más tarde, como que sí, no me cuadro. No te Pero cuadra con bueno, cero estar. exactamente, pero bueno, Muy genial obviamente, observación. pues es la regla. Sí, eso es interesante. Ya entendimos cero estar. I am es soy. Y he es. You are es eres. Entonces me dices, you are working, y como que eres trabajando, o te eres trabajar, o de Ajá, qué. exactamente. Claro, sí, ¿no? Entonces empiezas, digamos que esta es tu primera lección de inglés, en donde debes desconectarte un poquito de la estructura de qué significa en español. Y así van a haber muchas, ¿eh? Hay varias palabras, imagínate, palabras que no existen en español, pero en inglés sí. Existen estructuras a que les sobran palabras. Es más, no es la primera. Es el mismo caso del connector to. Este connector to no existe en español. No, dice los dos verbos así de seguidos. Ajá. Este connector to, de si yo digo me gusta comer palomitas. Los dos verbos. Right? Ajá. I like to eat. No puedo decir I like it. ¿Por qué? Por la regla. Esa, digamos que es la segunda estructura que debemos de desconectar tantito el español para poder decirla correctamente. A eso se le llama, es a lo que todos los profesores de inglés nos referimos al decir pensar en inglés. El pensar en inglés es estructurar, aprenderte las reglas para colocar las palabras de acuerdo a la regla, que la estructura mande, no el español. Exacto, es más básicamente eso, ¿no? O sea, con este idioma, es más de reglas que de, o sea, que pen, como dices tú, ¿no? Que traducirlo tal cual lo pensamos. Exactamente. Sí, muchas estructuras no son equivalentes.
Desde ponerle un sujeto a la persona, a la oración. Desde empezar con I, you, he, she, it, ahí ya empieza la diferencia. Porque en español decimos, me gusta, me gustan las palomitas. En español nunca dije yo. ¿Estás de acuerdo? Sí, no. Y entonces en inglés, chin, tengo que decir I, por la regla. Desde ahí empieza. Desde la persona, ajá. Desde la persona, exactamente. Por eso estas fórmulas las vas a ver en diferentes iteraciones, diferentes versiones, pero cada escuela tiene su versión de las fórmulas. Todas. Todas, 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 todas tienen una versión de una fórmula. Okay. Unas usan sus tablitas, otros usan como un póster que van indicando. Sí, he visto 70.000 iteraciones de estas fórmulas. So that's it. ING. Entonces, al desconectarnos tantito del español y aprendernos las fórmulas, ya podemos estructurar correctamente. ¿Right? Tratemos de practicar un poquito usando vocabulario que tengan ustedes en su glosario. Que sería. Grupo de verbos como este. Intentemos con este. Vamos a usar bridge verbs. Some verbs can go ing. Others can't. ¿Qué dice aquí? Solo vemos pues con ir o sí, ¿no? Con i y ng y otros en negativo, o sea, en positivo y negativo. Es Creo que chale. que se nos está olvidando que es can. Es poder, yo puedo. Puedo, ajá. Entonces, some verbs can. O sea, solo yo puedo, solo verbos. Yo Ah, puedo creo que aquí leer. el problema es some, entonces. Some, algunos. Ah, ya. Ah, Some okay. verbs can go ing. Algunos verbos pueden ir ing. Otros no pueden. Otros no pueden. That's right. Si yo les digo en español, si yo les digo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Está bien dicho? ¿En español? Ajá, en español. Lo que ¿Qué acabo me de estás decir, diciendo? ¿suena Sí, creo que bien? sí. Sí, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué me estás diciendo? Es igual a decir qué me estás tratando de decir, tratando, diciendo, ¿no? No Entonces, he hay. leído. Estos son los verbos, ejemplos de verbos, que se pueden traducir al inglés. What are you? What are you? Con la fórmula respectiva. What are you telling me? What are you telling me? Vamos a agregarle el ing, telling. What are you telling me? ¿Qué me estás diciendo? Estoy haciendo pasta. How do you say that in English?
Tell me, Charlie, estoy haciendo pasta. I'm making, o no, o es I am making. Ajá, much better. I am making a pasta. Eliminate a pasta is uncountable. Okay, I am making o con la contracción I'm making pasta. Exactly. I'm making pasta. Sí. That's correct. Nan, how do you say estoy viendo, ah, pero lo vimos ayer. Mejor una nueva. Una que tengamos acá. Estoy escuchando a mi podcast favorito. How do you say that in English now? I am listening my podcast favorite. Oh, podcast favorite I am listening Ajá. my favorite podcast. Exactly. I'm listening to my favorite podcast. Ahora, el verbo listen, de hecho debería ponérselos aquí en todos lados. Listen to. Siempre pónganle to. Ah, okay. Listen to. Listens to. Entonces sería, I am listening to Exactly, I am listening to. my favorite podcast. Very good. That's much better. I am listening to my favorite podcast. Copy the examples in the chat, guys. Help me in the chat. Charlie about the pasta and Nancy about the podcast. Copy. Easy peasy. Spelling favorite. Favorite. Por cierto, Nan, ya estoy grabando la clase, ¿eh? Para si tienes algún screenshot que tomar o algo, ya estoy grabando. Oh, thank you. ¿Right? Right, ya estamos. Good. So, esto es un pequeño adelanto de lo que quiero ver el lunes con todos, ¿right? Porque tenemos que revisar todos los verbos, ¿right? Hay ciertos verbos que no se pueden poner en ING, ya los vemos más adelante. Si les pidiera hacer una conversación en presente en este momento, tendríamos que usar una combinación de ING y estructura 2, que fueron las que estuvimos viendo anteriormente. La estructura 2 para hablar de verbos en general es, y el ING para hablar de cosas que estamos haciendo en este momento. Usualmente empieza así, mira. Una persona empieza a hablar de cosas que haces en este momento. ¿Qué estás viendo en televisión ahorita, por ejemplo? Charlie, are you watching anything or are you reading something this month? Something special?
Repeat, please, teacher. Are you reading? Ya me la cambié Uh-huh. como 20 veces. Ok, are you reading? ¿Qué, perdón? Are you reading? Reading. Aquí debemos poner read también. Read. Reading. Are you reading or watching anything special these days? ¿Qué te pregunté? Lo último, especial, what? Nada más para comer. Okay. Are Are you you reading? Sorry. reading or watching anything special these days? Sea que O sea que si voy a leer o voy a ver algo, es que Are you reading? Es leer. Estás traduciendo como voy a, como futuro, pero esta oración no está en futuro. No, porque estás hablando de este día, ¿no? No, pero Ok, si tengo algo especial, algo Okay. Es que entiendo yo, teacher, sorry, es que si yo voy a leer, es que watching es viendo, ¿no? Exactamente. I said reading or watching. Or, Ajá. ah, ok, es que Right. lo estaba confundiendo con are. Or es o, ¿no? Yes. Vas a leer o vas a o ver algo en especial en este día. Casi, 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 casi. Es diferente decir these days. Ay, espera. This days versus today. If I say these days, o sea, el día de hoy es today. Ahí sí podremos traducir a vas a, pero Entonces, te pregunté these days. okay, entonces sería ¿Qué significa these days? Primero identifica tu tiempo para que sepas cuáles de los dos usos estamos dándole a la fórmula 3. okay, es que entonces ya entendí. Estás hablando en relación de en este día, pues. No, 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 no. A ver. Days. Days. Ajá. Es plural, ya viste, ¿eh? Ah, okay, ya. Okay, entonces la pregunta así en español es: ¿estás leyendo o viendo algo especial estos días? Exactamente. Ay, qué ¿Viste difícil. cómo al entender el tiempo cambió la traducción automáticamente? Sí, porque yo entendía que era este día, pero por Es ya exactamente. cambiarla los días, ya. Al pensar en este día, tu mente va a ser vas a. Al pensar en estos días, tu mente va a pensar en estás. ¿Y así? Are you reading or watching anything special these days? Yes. Yes, I bien, no sé cómo si esté bien. Yes, I watching special these days. Incomplete. Te I am. saltaste. Exactamente. Okay, I am watching anything special these days. Vamos a darle una pequeña revisión a la anything, a la palabra anything. Aprovechemos para estas, porque estas fueron las que más fallaron en el examen, todos los exámenes. Okay. Any, la palabra, las palabras que empiecen con any o que suenen como any son para preguntas. Cuando respondes positivo, vas a usar some. Oh.
Right. Okay. ¿Por qué? Porque Entonces, la palabra, hay ciertas palabras que se usan para hacer como un espacio en la pregunta en donde tú vas a insertar la cosa que te estoy preguntando. Si yo te pregunto, hey, are you watching anything special? La palabra anything es como una caja vacía en donde vas a meter la respuesta. ¿Qué estás viendo? No sé, Shark Tank. Yes, I am watching Shark Tank in this moment. En vez de decir anything, pones la respuesta dentro de la palabra anything. ¿Me explico? O sea, la reemplazas. okay, con some. Ok. O, no, 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 espera. O puedes usar something. Right? Okay. Son dos opciones. Porque son, vamos, la palabra something contradice Shark Tank. Right? Shark Tank es el programa, right? El nombre del programa es de lo que estamos hablando en este momento. La palabra something solamente es para decir, ah, estoy viendo algo. De hecho, anything y something, las dos se traducen como algo en español. Pero una sin pregunta y una respuesta en anything. Exactamente. Ah, ok. Y some si haces específicamente el programa, ¿no? Ah, O son sea, sería I watching some. no. O I watching Shark, ¿no? No sé, un programa de, no sé, Two and a Half Men. I Two and a half men, watching por Two ejemplo. and a Half Men. Pero ahí ya no va. Some, la solamente en vez de colocar I am watching some two and a half men, Yes, no. creo que te confundí Sí, porque en esta estructura. A ver, cuando dices any, tú vas a responder ya sea con some o con algún concepto que venga en la pregunta. O sea, vas a reemplazar la palabra any con some. con la respuesta, ya sea some o la respuesta de la pregunta. Okay. Ajá. Ah, ok, entonces ya entendí, ya entendí, ya entendí. O sea, Right. llámese o some o vas a ocupar algo en especial. O sea, ya sea I am watching Two and a Half Men. Es these days. I am watching Two and a Half Men these days. Ajá, exactly. Estoy viendo Two and a Half Men estos días. Ok. El decir something, for example, para decir algo, sería Algo. la vía larga. Yes, I am watching something special. Sí, estoy viendo algo especial. Okay. Punto y seguido. Estoy viendo Two and a Half Men. Al final del día tienes que decir todo completo. Okay. Entonces, I watching something Yes. special Yes. these days, two and a half months, o Am watching something special these days. Punto. ajá, eso es como que lo de ahorita, ¿no? Ahora, sí. Pero cuando quieres añadir más información, debes abrir otra oración. Normal. De nuevo, person, verb, complement. No puedes decir solamente two and a half men. Pues entonces ya está más larga, pero es casi lo mismo. Entonces sería, Exactamente. I am watching something special these days. I am watching Two and a Half Men. Finish. Ya, ¿no? That's it. Ajá. Ok. Finish. Ok. Ya, ¿Te ya me quedó sigue? más claro. Ya me quedó más claro. Copy question y las dos pre-respuestas. Ok, ¿sí? That's Ya me very good. quedó. Ya no repetimos these days porque ya lo dijiste. Sí. A ver si está bien así. Y entonces, I am watching. Corrige tu pregunta, Charlie. ¿Pusiste I am watching? ¿Es are you watching? Ay, qué son, qué menso. Sí, es que era la pregunta y las dos respuestas. Estabas pensando en la respuesta. Sí, no, borro esta y yo te la acomodo, ¿vale? Right. Nan, ¿entendiste la pregunta? ¿Y las respuestas de Charlie? Sí, la respuesta no, no mucho. Pero la pregunta sí, que si él va a leer
¿O va a haber algo especial en estos días? Oh, no, no, no. No. Va a leer. Si va a ser. Si estamos hablando de futuro, no podemos decir these days. Entonces no era Dicen. así la pregunta. Exacto, no, no, no. Es. Estás viendo en estos días. Es lo que decíamos de Betty la Fea en la clase de ayer, ¿te acuerdas? O antier. Ah, sí, es cierto, que si Right. va, sí, que si está leyendo o viendo algo especial estos días. Exactamente. Eso es lo que estamos preguntando aquí. Similar question to you. Are you watching anything special these days, Nan? Yes. I am watching a serie in Netflix. Yes, nice. Pronunciation. La palabra serie en inglés es rara porque por alguna razón se dice siempre con S, aunque sea singular. Series. Okay, entonces sería yes, I am watching a series Ajá. in Netflix. Exactly. Mira. Ah, okay. ¿Ya viste? Sí. New series. No había puesto atención en eso. Ah, claro. Interesante. El inglés está alrededor de Tinan por todas partes. Por todas partes está. Y mira, Connector for Netflix. Ah, cierto, on ¿Ya viste? No es Netflix. in. Ajá. Literal está por Okay. todas partes. Claro que los comerciales a nosotros nos salen en español, right? Es cuestión de buscar. Aquí está un poquito más complicado llegar a estos. Okay, entonces, yes, I am watching a series on Netflix. Very good. Yes, of course. Copy question and answer in the chat. Yes. En español y en inglés. Tenemos, a ver, Charlie. Are you reading or watching anything special these days? These days escribe THESE. Cuando estamos hablando de plural, Charlie, se usa THESE, no THI. Con I es singular. Ok, entonces, sorry, teacher, no le entendí. Entonces, en vez de disque. Ambas, bueno, no se pronuncian igual, pero THE es para hablar de plural y THI es singular. Entonces, this, así. Te faltó una E. Mira mi pantalla. Ah, sorry, teacher. Es que estoy viendo nada más la mía. Sí, Ya, sorry, son teacher. las dos. Yes. Eso. Are you reading or watching anything special these days? Claro, si le pones con I, el es contradictorio porque days es plural y this es singular. So, ¿estás leyendo o viendo algo especial estos días? Ajá. Charlie dijo, I am watching something special these days. También hay que corregir la segunda. Igual la, ¿no? Igual en this and Estoy viendo algo especial estos días. I am watching Two and a Half Men. Estoy viendo Two and a Half Men. en Men. inglés porque Con E. así está. ¿Con cuál? Men, no Okay. man. Porque son dos hombres y medio. Hombres. Y el plural es men. Hay singular es man. Okay. Ajá, singular es man. Solamente hay un Superman, pero hay varios Ah. X-Men. Okay, sí, cierto. Okay. Nice. Dios mío, me gusta, me gusta. Very nice. Esperamos el ejemplo de Nan. Y mientras Charlie, ¿tienes alguna otra pregunta de lo que vimos en la semana? ¿Lograste copiar tus palabras o tienes algo que te falte? No, de hecho, yo tengo así mis ejemplos.
incluso cuando son meramente sobre las estructuras, digo, lo voy a compartir así nada más aquí. No sé si esté bien, pero digo, así lo estoy colocando, ¿verdad? Ellos solamente los ejemplos en, sobre las estructuras que estamos viendo. Ay, ¿dónde estás, WhatsApp? Aquí. Así lo estoy colocando, ¿no? Todos los ejemplos que hemos visto, todas las estructuras y lo que hago está repasando, pero sí, es, digo, he tenido muy poquito tiempo, pero sí, así lo voy colocando. Qué bien está esto. Descriptions and locations. Yes, the person is very strict. Are you? Wow. Qué buena Entonces, tabla, no inventes. y ya con esto, pues ya nada más, si no alcanzo, por ejemplo, ayer, que no entré a clase, ya nada más me pongo a leer lo que escribimos. Y ahorita, pues, sobre lo que son los verbos, bueno, todo el vocabulario, incluso me atrevo a decir, no sé si usted tenga otro dato, teacher, pero posiblemente palabras más, palabras menos, pero yo tengo hasta Canvas 4, tengo 468 piezas, palabras que hemos visto. Hola. No las he contado, fíjate, pero hoy 400 son un cachito, ¿no? Pues me hice el reto de aprendérmelas, que no me voy a aprender, Ah, ¿por pero, qué no? o sea, no, o sea, en ese día, porque yo hice un reto, dije, bueno, si el examen es el viernes que viene, pues tengo que terminar más o menos desde ayer viernes a aprenderme 40 palabras hasta el miércoles. La verdad es que es un reto pues, muy difícil, pero pues lo estoy haciendo, ¿no? Lo estamos haciendo con todos los verbos, porque para mí lo principal son los verbos. Entonces me estoy yendo, ya nada más tabulo, bueno, nada más filtro lo que son los verbos y para todos los verbos. E incluso no he terminado como tal todo mi vocabulario porque estoy poniendo un ejemplo en inglés sobre ese verbo o palabra en español y si es en pasado y en inglés y en español. Por eso me Claro. estoy tardando. Justo Pero para que ya tengo. vayan quedando las palabras. Sí, estoy de Sí, acuerdo. exacto. Sí, ya tengo todo el vocabulario ahí en mi vocabulario, vaya la redundancia. Estoy colocando ya los ejemplos uno por uno y acomodando el nivel, porque ya lo tengo como por camas, tipo de palabra, todo lo que nos pidió ahí está, lo estoy haciendo poco a poco, pero ya al final del día, cuando pasamos a dos, yo creo que ya nada más es palabra nueva que vamos, ya nada más lo voy colocando y ya se va automatizando esto. Muy bien, Charlie. No, está perfecto. Está excelente, excelente, excelente lo que le sigue. Ese me lo vas a pasar actualizado más adelante. Sí, 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 sí. Déjame darte feedback aquí, ¿no? Porque estaba leyendo algunos ejemplos. Yo live in Mexico City. Había uno de Can't be that you're living with your parents. No, I don't live with my parents. Todo va junto, pero esta es importante. ¿Dónde está? Tienes aquí cómo le hago. Revisión. Ok, vamos a ponerle aquí homework va junto. Okay, sí, a ver. What do you like to Homework. do in your free time? I like to go to the cinema and I love to taste a variety of wine. Es lo que dijo Sandy. I like go. Necesitamos un tú aquí. Right. Y qué bueno que me dice esto porque no, sí lo coloqué. Ah, no, no, no lo coloqué. Es que como. Ah, no, sí, sí lo coloqué. I like to, sí, cierto. Ajá, exacto. Sí, lo que. Y es que como. Así como lo van diciendo todos los compañeros, lo voy apuntando lo más rápido que puedo. Y así lo voy dejando, pero sí, agradecía mucho, pues ya cuando se lo comparta, pues ya nada más con las ciertas correcciones.
Y sí, voy viendo cuáles son mis errores. Ok. Ahora vamos al que sigue. What do you like to do in the free time? What do you love to listen on the radio? I love to listen on the radio, the station. Do you have a credit card? Does your husband has? Este. Does your husband have? Porque la estructura principal lleva verbo simple. Ah, el verbo simple, ¿no? La Uh-huh. pregunta. Okay. No hay. I doesn't have a new cell phone. No. Este I debería ser my dad. ¿Cómo? Aquí preguntamos del papá. Does your dad Ajá. have? No, my dad doesn't have. Ah, no es, ay, sí, cierto, no es, no, my dad. What do you like to cook in the morning? I like to cook molletes in the morning. My wife likes to cook eggs and with him in the Aquí morning. no era ex, es que aquí me he confundido. Ahí es donde digo, no era ex, me había preguntado cakes. Era cakes, no me acuerdo quién me había hecho una pregunta. La, Era no, la cakes, pregunta ¿no? era, what does your wife like to cook? Es, la pregunta era abierta. Sí, era ex, aquí estaba bien. Le corregí porque se había puesto. At one time you least. Okay. Sí. At what time your son wake up? Aquí nos falta un does. ¿Dónde? Justo aquí nos falta un does. Ay, me perdí. ¿Dónde? No, no lo Justo solicité. aquí. Ah, ok. ¿At what time? Does. ¿Does Joe? ¿Does Joe? Does your... Nos falta una R también. At what time does your son wake up on Sunday? Perfecto. What does your husband do? My husband has a greenhouse. Has a greenhouse. Greenhouse es contable. Ah, ok, entonces me es has a green. A greenhouse. No separes las palabras. Greenhouse. A Está junto. greenhouse. Do Okay. you like to play? Quítale esta S de aquí. Okay. Yes, my children, quítale esta S de aquí también. Okay. Does your wife make cakes? Yes, my wife make cakes for breakfast. Esa es la que te referías de los pasteles. Sí. Sí, pero aquí ya está. Sí, lo corregí. Quítale the, porque no se puede decir the breakfast, y breakfast se escribe BRAK. ¿Cómo break? BRE. Ah, Acá, okay. sin la C. Quítale la C. Breck. No, quítale la C. O sea, es Break. Past, y va junto. Breakfast. Okay. Permitas, perfect. Y el otro, what are you doing? I'm writing in my glossary. On what are you working? I am working on Cash on Blitz event. I am making pasta. I am listening to my favorite podcast. Are you reading or watching anything special these days? These days. Ah, ok, sí. Bueno, aquí ya lo corregí en el mío, en el de Okay. ahorita. I'm watching two and a Y half. también desde ahí. Y también men, ¿no? Sí, ya lo corregí también. Perfecto. ¿Y te falta el ejemplo de Nan? Me falta el ejemplo de nada. Okay. Nada más que lo suba, pero ya lo subió ya. Ya está viendo series on Netflix. Ya. Very nice. Nan, ¿tienes alguna pregunta? ¿Te falta algún vocabulario? ¿Y si te fui en algo? Cuéntame. No, teacher, la verdad es que voy súper atrasada yo, pero estaba viendo lo de Charlie y Huawei. O sea, Sí, son todos los súper bien. ejemplos. Pero tú lo hiciste en Excel, ¿no, Charlie? Sí, es que para mí es mucho más sencillo porque pues tengo la computadora siempre a la mano. Trato de tener la computadora en todos los momentos. Siempre traigo mi mochila. No, hombre, Y está para mí es más padrísimo. sencillo. No, pero la No, verdad es que no. yo no tengo ningún problema. Si quieres te lo puedo compartir. Porque también creo que tú lo estás haciendo en Excel, ¿no? Ay, qué lindo. No, yo con la aplicación que el teacher nos envió, pero no, ¿sabes cuál es mi tema? Que yo, bueno, pues años
en casa y así, pues la verdad es que me desconecté totalmente, o sea, de todo lo actualizado de hoy en día, ¿no? En computadora y así. Entonces, la Okay. verdad es que perdí habilidad y pues la neta es que voy súper, súper atrasado. O sea, creo que todavía ni termino el Canvas 1. O sea, tengo todo en las libretas, obviamente. Todo lo tengo ahí. Ejemplos, todo. Pero pues sí, pasarlo a la compu sí me está costando, la neta, un chorro. Sí, es tiempo, es nada más tener a encontrar un tiempo libre para empezar Sí, la neta, a tus sí, chévere. notas. Ajá. Y al final puedes tener un catálogo muy parecido al de Charlie dentro De Notion. de las Notion, exactamente. ¿Sabes qué hizo Ale? Que es muy parecido a lo que está haciendo Charlie. Ella puso, mira, este es el tuyo, ¿no? Pero vamos al de Ale. Y ella puso en una nueva categoría llamada fórmula. Y entonces, dentro de fórmula, ¿dónde está aquí fórmula? Estas son todas sus fórmulas, fórmula 1, fórmula 2, 3, fórmula 2. Se usan para descripción, location, profession, en este momento, y general rutinas, rutinas en general. Y dentro de fórmula 1, aquí pone todos los ejemplos. Sí, creo que ayer lo comentó, ¿verdad, Cher? Y justo igual hoy le iba a hacer esa pregunta, como que escuché, la verdad es que hubo ratitos que me tenía que estar parando, entonces, sí escuché eso de las fórmulas. Sí. Entonces, justo iba a preguntarte, ¿cómo, pero bueno, ya me estás explicando, cómo es que pudo meter ahí las fórmulas, ¿no? Pero ya es lo que estoy viendo ahora. Sí, mira, me interesó mucho que está usando la misma lista, la misma base de datos, para encontrar la fórmula rápidamente. Y entonces, no solamente nos sirve para palabras, también para fórmula. Si estoy buscando, deja eliminar los filtros. Y le pongo aquí fórmula. Nos aparecen las fórmulas y adentro podemos guardar todos los ejemplos habidos y por haber, como lo que hizo Charlie. Sí, Ajá, exacto. es muy, muy, muy parecido. De hecho, es idéntico. Aquí tiene su fórmula en pregunta, su fórmula en afirmación. Puede también pegar la foto. De hecho, aquí puedes meter un screenshot. Como lo que hizo Charlie. Es Sí. igualito, ajá. Mira, lo puedes copiar de WhatsApp. Yo desde aquí. Mira, te voy a enseñar el proceso mejor. Tengo ese screen, ¿no? Esta PowerPoint. Voy a sacar el screen. Ahí ya lo copié. Me meto a fórmula 3. Aquí le pongo control V o pegar. ¡Pum! Y se guarda. Tienes la foto, tienes tus ejemplos y tienes todo. No, súper. Sí, puedes hacerte todo. Entonces, mira, en tu glosario te voy a añadir, si quieres, en tipo de palabra. Le metemos. Ah, no sé si se. En tu glossary le metemos fórmula. Dijimos que íbamos a quitar auxiliary, ¿verdad? Eliminamos auxiliary. Y esta galletita, la vamos a ver más adelante, es lo mismo que expressions. ¿Dónde están expressions? Expressions, idiomatic expressions. Y ya tú te encargas de ver adjectives y descriptions. Ya ves que íbamos a unificar estas dos, ¿no? Sí. Esas te encargas tú.
Le ponemos verbs. Nos falta también persons, fíjate. Persons que debería de color azul en caso de que necesites poner una persona. O ejemplos con personas, etcétera. Y entonces en fórmula vamos a crear una nueva entrada. Le metemos fórmula 1. Para descriptions, locations, and jobs. Es el canvas episodio 1, nivel A1, tipo de palabra fórmula, pronunciación, pues no tenemos pronunciación. Y aquí metemos los screens de... Esta de aquí. Y acá abajo pones todos tus ejemplos. Todos tus ejemplos. Y Okay, teacher. tienes donde los que puedes anotar de la misma fórmula, ahí los puedes guardar. En vez de por palabra, creo que sería más sencillo. Fue buena solución, Charlie, ¿eh? La verdad, muy buena idea. Sí, no tengo amigo. Y todo, es que son un montón. Es que Sí. por la falta de tiempo, hacer un ejemplo por cada uno y lo estoy haciendo lo más completo. Y de verdad me estoy ayudando mucho de la página que tengo yo, porque la ocupo mucho en el trabajo. Ve que le había comentado con anterioridad que ocupo un Deep Translate, más bien. El Deep Translate. Y ese me ayuda mucho. Cuando usted, no lo mismo el googlearlo, lo que nos dice en la transcripción, Nada. a esta plataforma, porque casi es casi todo lo que usted me dice, lo confirmo también aquí de este lado, muchas veces que tengo duda, y es igual, es Sí, igualito. sale Sí, casi igual. no se equivoca, casi no se equivoca el traductor. Entonces, trato que los verbos que tengo yo ahí colgados, ocupo el Oxford para saber el nivel de palabra y ya después me voy con esta página de traductor que es Deep. Deeple, ¿Se ajá. acuerdan? Deeple es buenísimo, buenísimo. De inglés a español es buenísimo. De español a Entonces, inglés también me gusta, pero sí requiere conocimiento. sí, la verdad es que sí, me gusta. Incluso te pone el ejemplo, igual que Oxford. Lo puse ahí en los comentarios, en el chat. Eso es lo que yo ocupo mucho en el trabajo. A ver, veamos. Deeple, ajá, justo. Sí, es el que me platicabas la vez pasada Sí. para traducir en el trabajo. No Y es bueno. sabe cuál es el, y sabes que sabe que tengo un reto todavía más grande porque ahorita como estoy en un curso, me están dando un libro que tiene 800, no, más de 800, casi 900 páginas y es de estadísticas en inglés. En inglés, exactamente. Y no puedo, de verdad no puedo, y sí se me complica muchísimo. Apenas llevo como 3 páginas y me estoy muriendo. Sí, no, es que son, ya son conceptos, estructuras complejas, son Sí. sí, vas a tener que darle, echarle coco. Y después fue que me desespero y vi que me dijo: no, no, no te adelantes. Digo, ok, está bien. Exacto. Pero sí le intento a veces como que a ver, entender el libro. Hay cosas que entiendo. No tradujo, no trato de traducir todo, pero lo que voy entendiendo, pero pues como es estadística, sí es bien complicado. Sí. Sí, no es nada sencillo. La verdad es que no es nada sencillo. Solo requiere paciencia. Si puedes hacer un glosario de ese libro en particular, también Sí, puede ayudar, de ¿sabes? hecho sí. Usa el mismo template, como la misma plantilla, y apréndete esas palabras. Es lo que te va a acelerar mucho. Sí, de acuerdo, teacher. All right. Sí. Guys, excelente clase, muy buena clase. Los dejo porque tengo ahorita una clase también. Ya, ya llegué tarde, así que
Si necesitan algo, si encuentran un poco de tiempo al ratito y están haciendo su glosario, déjenme saberlo y yo les echo la mano. ¿Right? Sí, teacher, muchas gracias. Hasta luego, All hasta right. luego. Bye. See you later, Good Charlie. See you later, day. man. Bye Goodbye bye. now. Cuídense, Bye, hasta luego. Charlie. Bye.